Sin Fronteras es un programa difundido por una red de emisoras. Radio Arte, Italia. Radio Consciencia Top New, Argentina. Radio La Chambrana, Colombia. Radio Cultura Mallorca, España. Radio Onda Góngora, España. Canal de Televisión BSN, España. Radio Ecos Poéticos, México. Canal Cultural Televisión del Perú. Que disfruten la vista y el oído. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios anteriores de Sin Fronteras. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa que derriba las barreras culturales y une las mentes de todos los seres humanos. Soy John Bruschini y en este episodio titulado Proteger el futuro, nos centraremos en un tema de vital importancia para la supervivencia de nuestro planeta, el agua. Bueno, el agua es vida, es la base de cada ecosistema, es indispensable para la salud humana y animal y es fundamental para muchas actividades agrícolas e industriales. Sin embargo, este recurso precioso está cada vez más amenazado por la contaminación. En este programa de debate exploraremos las diversas causas de la contaminación del agua, desde los desechos industriales y agrícolas hasta los derrames de petróleo, pasando por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. También examinaremos los efectos devastadores que la contaminación del agua y otras sustancias tóxicas tienen en el medio ambiente y la salud. Pero no nos limitaremos a hablar del problema. Nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Queremos concienciar a la opinión pública y a los responsables políticos para que se esfuercen en encontrar soluciones concretas. Y es evidente para todos que no podemos seguir demorando. Si no actuamos con urgencia, será demasiado tarde para evitar las consecuencias más dramáticas. Y durante este episodio discutiremos cómo podemos cambiar el rumbo. En primer lugar, es necesario unir fuerza para reducir drásticamente los residuos y la contaminación del agua. Debemos aprender a valorar este recurso precioso y a utilizarlo de manera responsable. En segundo lugar, es esencial proteger y valorar nuestros recursos hídricos. Esto significa invertir en infraestructuras modernas y eficientes, promover la agricultura sostenible y incentivar el uso de tecnologías que reduzcan el consumo de agua. Por último, pero no menos importante, debemos comprometernos a construir un futuro sostenible para todos, un futuro en el que el agua será accesible para todos, en el que los ecosistemas estén preservados y en el que nuestro planeta puede prosperar. Para alcanzar este objetivo se necesita un compromiso colectivo. Todos nosotros, ciudadanos, empresas y gobiernos, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte. Juntos podemos construir un mundo mejor para las futuras generaciones. No perdamos esta oportunidad de unirnos y marcar la diferencia. Sin Fronteras, un puente hacia un futuro sostenible. Manténganse sintonizados. Hola, no soy solo. Rosario Morales Vargas, desde Andalucía. Sofía Calvo desde Perú y María Argentina Rey Fernández de España. Hola. 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 Hola, amigos. Hola. Adelante con los saludos. Bien, pues hola amigos de Sin Frontera y Cultura Project. Les saluda nuevamente Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Seguimos avante en esta misión que semana tras semana compartimos. Educarnos es un proceso constante en nuestro destino y ciclo de vida. Debemos aprender para nosotros mismos y para los demás. Y en eso estamos, buscando nuevos temas para ofrecer dentro de la dinámica grupal lo mejor posible. Los invito cordialmente para que aporten ideas y comentarios.
La tecnología trae a nuestros hogares el mundo mágico en que vivimos. Hay gusto para todos, aunque a veces esperamos que los demás piensen y actúen como lo hacemos en lo personal. Urge cuidar recursos naturales. Hay que aprender a cuidar la biodiversidad, el agua y nuestra propia naturaleza. Recordemos que los cambios comienzan por nosotros mismos. Estamos señalando que será de nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos. Así que, amigos, amigas, amigos todos, cuidemos la matriz que nos dio vida. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Y Sofía. Hola, amigos, nuevamente con ustedes después de un viaje corto. Ya estoy nuevamente aquí en sus hogares y, bueno, en... Está un problema de conexión con Sofía, creo. ¿Sofía nos oye? Hola, Sofía. Niente. Hola. Ahora pasemos la palabra a María. María Argentina Rey Fernández, que está en España. ¿Pueden decirnos quién eres y qué haces en la vida? ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora? ¿Si tiene un gato en la casa? Todo. Bueno, hola a todos. Es la primera ocasión que tengo de estar acompañándoos en este programa. Y bueno, soy médico. Estoy en España, pero en la otra punta del mapa. Rosario está en Andalucía, yo estoy en Galicia. Prácticamente si doblamos el mapa casi nos Exacto. encontramos. Así es. Y bueno, también escribo, aparte soy médico, escritora desde hace algún tiempo y padezco una sensibilidad química múltiple. Creo que esto es importante decirlo. Y después veréis por qué. Cuando hablemos del agua, que vamos a hablar hoy, veréis que tiene su razón de ser el que yo esté diciendo esto. Y no tengo gato en casa. Bueno, ok, interesante. Hola, muchísimas gracias, María. Sofía, ¿me escuchas, Sofía? No, tiene un problema. Hola. María, yo te hago saber que soy de Andalucía, uh-huh. Sevilla, pero vivo en México. Ah, ya. Bueno, pues entonces no podemos doblar el mapa tan fácilmente. Exactamente, pero sí nos vamos a entender. Tendremos que pensar otra manera de hacerlo, pero desde luego doblando el mapa ya no. Nos vamos a entender, no te preocupes. Seguro, sí. Seguro que sí. Todos los caminos conducen a Roma. ¿A Roma? María. Te está invitando para que vaya. Sí. Un poco difícil para alguien que tiene las enfermedades que yo tengo, porque no podemos prácticamente casi salir de casa a veces. Entonces, ojalá pudiera. Que me iba, pero ya mismo, ¿eh? No te creas. Qué linda. Demos tiempo al tiempo. Sí. La videoconferencia trasciende fronteras. No es un problema. Ok. Hola, amigos. Buenas tardes nuevamente aquí en Sin Fronteras, Cultura Channel. En un nuevo programa, esperando que sea de su agrado. Vamos a hablar el día de hoy del agua y de la contaminación ambiental. Espero también sus mensajes y sus preguntas para poder compartir este momento agradable con todos ustedes. Buenas tardes. Amigos, el día de hoy voy a salirme un poquito del tema del agua y la contaminación ambiental, pero también con algunas preguntas que podría también responder, referente al tema de The Women Changing the World Award. Es Mujeres que Cambian el Mundo. Viajé representando mi país hacia Londres, la ciudad de Windsor.
Ha sido un viaje maravilloso, un viaje con muchas expectativas, porque era una reunión de mujeres de todo el mundo que iban a aportar con lo que ellas hacen, con sus ideas, sus proyectos de vida, con sus ejemplos de vida, cómo ellas van cambiando su ciudad, su país, y con un solo sueño que se les ha ido cumpliendo paso a paso con el transcurrir del tiempo y de los días también y de los años, porque nosotras venimos como que trayendo una idea, un sueño que se va realizando conforme va pasando el tiempo y van pasando los meses también, como es mi caso. The Women Changing the World Award es un programa que está organizado por Sara, duquesa de York, Sara Ferguson, y la doctora Terera Aitren. Este viaje a Londres fue un viaje que la verdad no pensé ganar el premio de impacto global. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que saben mucho, hay muchas mujeres que tienen que aportar mucho a este mundo, mujeres que verdaderamente tienen esa fuerza de cambiar un poquito este planeta y dejarlo, como se dice, un poco mejor para futuras generaciones y todo lo que se nos viene con los años y el tiempo. Hemos tenido de las muchísimas mujeres a nivel mundial, quedamos 200, y de esas 200 teníamos que ser elegidas. Unas fueron elegidas por el pueblo, dice, o por votaciones. En mi caso no fue votaciones, en mi caso fue una nominación que me hicieron a mí. Y dentro de ello han habido diferentes nominaciones, como por ejemplo tenemos las nominaciones que se han ido dando transcurrir de las horas de aquel día en la reunión. Por ejemplo, fue premio a la compañía del año, premio a business del año, cultura y diversidad, también mujeres que cambian el mundo del año, business del año, impacto global, que fue mi área, por decirlo así, con la que yo me presenté, y la campaña del año, también la compañía del año. Entonces, como ven ustedes, ha habido muchas mujeres que han ido enriqueciendo aquella noche de gala de nominaciones. Y bueno, lo mío se dio después de las 9:30 de la noche, hora de Londres, donde he tenido la sorpresa, por decirlo así, de tener el premio de mujeres que cambian el mundo. Para mí ha sido y es un honor pertenecer a este mundo de mujeres que cambian un poquito la vida de los demás, un poquito su ciudad, un poquito el pensamiento de los demás. He traído a mi país la estatuilla con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucho más que hacer, porque no es solamente decir yo he ganado una estatuilla o yo hice esto. No, porque aquí viene lo diferente. ¿Qué vas a hacer tú con esa estatuilla? ¿Qué vas a hacer tú de aquí en adelante? ¿Cómo te vas a unir? ¿Cómo piensas organizarte? ¿Cómo piensas seguir cambiando el mundo? ¿Cómo piensas seguir haciendo que los sueños se sigan cumpliendo en los demás, no solamente en uno? Han habido, por decirlo así, lágrimas. Han habido esperanzas, sueños, metas. Pero estar aquí ya es como tener un reconocimiento de corazón a corazón. No solo un reconocimiento por una estatuilla, sino levantar una bandera de un cambio, levantar una bandera de que yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. Levantar corazones, esa es mi intención.
y hacia ahí voy. Y desde este momento que he ganado la estatuilla, es una responsabilidad para mí empezar a levantar corazones, empezar a pensar con un cambio diferente, pero desde el alma, desde el corazón. Porque no olvidemos que los cambios se dan de adentro para afuera, desde el corazón cuando habla hacia el exterior y se transforma en algo poderosísimo, que son estos reconocimientos que vienen de Dios, que vienen de trabajo en conjunto, que vienen desde tu ser, desde tu alma, a querer cambiar un poquito el mundo. Y bueno, estoy aquí dándoles el primer mensaje de un reconocimiento y espero, bueno, siga este camino, aunque falta mucho por recorrer. Gracias a todos ustedes, los que me han escuchado, los que han estado pendientes de este evento y, bueno, para seguir adelante y continuar con lo que todavía nos queda por hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Sofía. Todos podemos contribuir a cambiar el mundo. La experiencia de Sofía es interesante, muy interesante. La Red de Mujeres que Cambian el Mundo reunió en Londres la semana pasada, creo, la semana pasada, a mujeres de todo el mundo. Estamos felices de tener con nosotros a Sofía, una de estas mujeres extraordinarias y ejemplares que contribuyen a hacer de este mundo un lugar mejor. Es un honor por nosotros tenerte con nosotros, embajadora cultural. Sofía, ahora escucharemos la increíble experiencia personal de María Argentina Rey Fernández, una médica española que vive en carne propia los efectos de la contaminación ambiental. Por favor, María. Sí, en primer lugar quería darle la enhorabuena a Sofía. Según la estaba escuchando hablar con esa red de mujeres que cambian el mundo, estaba pensando en que los contaminantes ambientales, precisamente, afectan más a las mujeres. Ahora os explicaré por qué. Me vais a permitir leer aquí una cosita que he escrito en relación al tema que tratamos hoy. El agua es fundamental, como muy bien decía Jan al principio, en la vida de las personas. Cada célula, tejido y órgano del cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Es el principal componente de nuestro cuerpo, constituyendo de un 50 a un 70% de su peso. Dependemos del agua para sobrevivir. Y cuando pensamos en las enfermedades que pueden surgir cuando bebemos agua contaminada, pensamos principalmente en infecciones por virus, por bacterias, por todo tipo de microorganismos, pero no somos conscientes de la cantidad de tóxicos ambientales que están llegando cada día a los lagos, arroyos, ríos, aguas subterráneas y al mar, y que aunque casi el 70% del mundo está cubierto por agua, solo una mínima parte, un 2,5%, es agua dulce y no toda es accesible. Las reservas de aguas subterráneas se supone que abastecen prácticamente al 80% de la población mundial y al menos el 4% estaría ya contaminada. Si pensamos en nuestros antepasados, ellos cuidaban el entorno en el que vivían, algo que nosotros no hacemos. Ellos cogían solo de esa naturaleza justo lo que necesitaban. Nosotros hemos dejado de preocuparnos por la naturaleza. Vivimos en la era de los tóxicos, así de claro y de sencillo. En la era del usar y tirar, generamos residuos sin importarnos pues a dónde van a parar. Y hemos roto ese frágil equilibrio de la naturaleza y hemos olvidado que todo lo que contaminamos vuelve a nosotros a través
del aire que respiramos, de lo que comemos y bebemos, de los productos que nos ponemos sobre la piel. El incremento de la actividad industrial y el desarrollo de la industria química después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha hecho aumentar los residuos industriales, que durante años se vertieron impunemente al alcantarillado y a los ríos y arroyos, pensando erróneamente que su dilución en el agua haría desaparecer su toxicidad. Y lo que no pensaba esta gente al hacer esto es que a veces una mínima cantidad de esos compuestos tóxicos puede contaminar millones de litros de agua, y lo que es peor, puede permanecer ahí largos periodos de tiempo. Las fuentes más significativas de contaminación son las procedentes de la ganadería, de la actividad ganadera, agrícola y forestal, incluyendo los incendios, que, como veis, últimamente son cada vez más devastadores en todo el mundo, y también los agroquímicos y pesticidas. El informe Ríos Hormonados, amplia presencia de plaguicidas, disruptores endocrinos en los ríos españoles, nos indica que en 2016 se detectaron 47 plaguicidas diferentes en los principales ríos españoles, y de ellos el 70% habían sido prohibidos hacía bastantes años. Hablamos de DDT, atracina, endosulfán, y que las cuencas hidrográficas más contaminadas eran las que tenían una agricultura más intensiva. Pero no podemos olvidarnos de los microplásticos, que en diferentes concentraciones se han detectado ya en agua marina, aguas residuales, agua dulce, agua potable, tanto embotellada como corriente, en la nieve incluso de regiones alemanas como Baviera o en el Ártico. Ni de los contaminantes emergentes, que empiezan a detectarse con el avance de las técnicas analíticas, que antes no los podíamos detectar, pero ahora sí, y están más cercanos a nosotros, están en nuestra vida cotidiana. Son los detergentes, los cosméticos, las cremas, los fármacos, que acaban en las aguas residuales urbanas, y cuyo listado aumenta cada dos años cuando la Comisión Europea aprueba la lista de observación que luego cada Estado miembro habrá de analizar. ¿Y por qué son importantes todos estos productos de los que hablamos? Porque son contaminantes orgánicos persistentes y tienen cuatro características principales. Permanecen en el ambiente, en el medio ambiente, al ser resistentes no se degradan. Son bioacumulables, se van incorporando en los tejidos de los seres vivos, principalmente en el tejido graso. Y ahí voy a enlazar con lo que comentaba Sofía. Es importante que os quedéis con lo del tejido graso. Su concentración va a aumentar al subir en la cadena alimentaria, convirtiéndose en tóxicos para la salud humana y para el medio ambiente, y pueden transportarse a grandes distancias, llegando a zonas en las que nunca se han producido ni nunca se han utilizado. Y es importante saber que la mayoría son disruptores endocrinos. Es decir, que tienen la capacidad de competir con nuestras propias hormonas y de alguna forma desplazarlas y sustituirlas. Y esto hace que provoquen enfermedades, principalmente diferentes tipos de cáncer, como el de mama, el de ovario, el de próstata, endometriosis en las mujeres, pubertad precoz, alteraciones del ciclo menstrual, infertilidad, malformaciones congénitas, trastornos metabólicos como la obesidad o la diabetes, enfermedades neurológicas como déficit de atención e hiperactividad, enfermedad de Parkinson, o trastornos del comportamiento, trastornos cardiovasculares y muchos más, directa o indirectamente relacionados con la contaminación ambiental. Sin olvidar enfermedades ambientales como la que yo padezco, la sensibilidad química múltiple, que no existía
cuando no había productos químicos sintéticos. Los primeros casos se detectaron en el año 1950. Se han desarrollado de forma paralela a la industria química. Cuanto más productos químicos salen al mercado, sintéticos, creados en laboratorio, más casos de sensibilidad química múltiple hay. Y debéis de saber que los casos son más frecuentes en las en los países más industrializados y en las zonas urbanas más contaminadas, y afectan más a las mujeres. Ojo. Y ahí Sofía nos decía, nos hablaba de esta red de mujeres que cambian el mundo. Bueno, pues es importante que se sepa que precisamente las mujeres son las personas más afectadas en todo esto, porque ellos decían, se concentran esos tóxicos en el tejido graso. ¿Y qué pasa? Que la mujer tiene un 15% más de tejido graso que los hombres. Entonces, están siempre más afectadas por todas estas enfermedades. Y es muy importante saberlo porque, en realidad, las mujeres son bioacumuladoras químicas. Todos los tóxicos los van a acumular en ese tejido graso. Y es importante convencer a la gente, o sea, que las personas sean conscientes de esto, de todos esos tóxicos que nos están llegando. Y esto debe de hacernos pensar, a mi modo de ver, no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo creo que llegados a este punto y conociendo todo esto que os acabo de decir, pues a lo mejor nos deberíamos de parar a pensar que si estamos en el camino correcto o si realmente tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de hacer las cosas, porque nos estamos cargando nuestro planeta, nos estamos cargando la vida. Y a los enfermos de sensibilidad química múltiple se nos denomina con un nombre muy concreto, se nos conoce como los canarios de la mina o los centinelas de la vida, precisamente porque avisamos a los demás, al igual que hacían, si os acordáis, pues en el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando no había detectores de gases en las minas, se metía una jaula con un canario, y cuando el canario enfermaba, cuando el canario moría, los mineros salían de la mina a tiempo, ¿no? De alguna forma nosotros somos como esos canarios, os estamos avisando a todos, a toda la población, de que algo no está funcionando bien, de que hay que parar esto, ¿sí? Y por eso somos también, como eran aquellos canarios, eran los centinelas de la vida, nosotros a nuestra manera somos también centinelas de la vida. Y perdonadme que ya veis que al final os he metido la sensibilidad química múltiple por ahí en medio. Y creo que me he extendido demasiado. Perdonad. Gracias, María. Gracias. Sí, sí, de verdad, es muy serio. El problema es muy serio. Y para hacerlo sentir a la gente, como que se resiste a quererlo, por más que se les diga. Sí, es serio el problema. ¿Serio? Yo también decía por acá que en el año 2030... de continuar el ritmo de consumo actual del agua, faltará un 40% del líquido que necesita el planeta para subsistir. Esto podría generar conflicto entre diferentes secciones económicas y entre países, según informe de la ONU. Apreciaremos cada gota, debemos apreciar cada gota a gota que hidrata nuestro cuerpo, protegiendo la existencia. No debemos de permitir más deforestación. Sin agua, nadie ganará la vida. Y es algo que realmente debemos de preocuparnos y tomarlo en serio. El agua es el componente químico principal del cuerpo y representa aproximadamente el 50% al 70% del peso corporal. El cuerpo depende del agua para sobrevivir. Cada célula, tejido y órgano del cuerpo necesita agua
para funcionar correctamente. La vida es composición de dioses. Mucho se ha hablado de ello, pero no queremos escuchar. La vida es nuestra matriz, nuestro inicio de vida, nuestra perpetua continuidad. Si no lo hacemos de este modo, definitivamente va a ser triste el futuro que les espera a nuestras próximas generaciones. María, doctora, yo le agradezco profundamente, de verdad, la plática que nos has dado. Ojalá, ojalá y llegue a muchos corazones. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hola, una vez más les estoy hablando desde Colombia. Mi nombre es Blanca Noemí Orozco, psicóloga, y quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión en torno al valor de la naturaleza y cómo en muchos momentos como seres humanos quizá nos llegamos a sentir superiores al ave, al árbol, al agua, y en ese sentido no nos sentimos parte de ese todo. Sería súper valioso que comprendiéramos que lo que ocurre con nuestra naturaleza, que lo que ocurre allá afuera, también es nuestra responsabilidad y también nos termina por afectar. Efecto mariposa, lo que sucede en otro lugar nos afecta a todos. Y les quiero compartir un pequeño poema. Sublime. Eres la luz en cada gota, hidratación de la tierra, manantial, río, nube, rocío en madrugada. Líquido sagrado, líquido eterno. Circundas mi existencia, permites mi existencia. Eres sangre de mi cuerpo, eres el agua, la vida. Eres el motivo de mis versos. El agua potable, si bien es un recurso fundamental para la vida, como dice María Argentina, lamentablemente puede contener diversas sustancias perjudiciales para la salud. Como aquí, vivo en una zona del centro de la Italia, de alta producción de avellanas, plantas que requieren un uso intensivo de pesticidas, muchos pesticidas, que terminan contaminando los acuíferos. Claro, en esta región el agua potable está muy contaminada. Sí, ¿es buena el agua en Perú, Sofía? Bueno, Jan, como lo escucho y lo venimos escuchando siempre, esto es un tema mundial y sobre todo en mi país no vamos a decir que el agua es buena tampoco, porque siempre está arrastrando múltiples productos que están haciéndonos daño. Los ríos, ¿qué están cargando los ríos? El mar, ¿qué está cargando? ¿Qué nos está llevando? ¿Qué está llevando dentro de sus aguas? ¿A dónde estamos llegando? El agua embotellada, por ejemplo, nos dicen que es de calidad, que es de fábrica, que viene de un manantial, pero también pongámonos a pensar en qué está el agua llena, en un plástico, ¿no? Y el plástico, ¿qué está haciendo? Claro, ¿y el plástico qué está haciendo? A la vez de generar un daño al ambiente, porque después lo desechan, también hay partículas que nosotros estamos bebiendo. ¿Por qué? Porque hay dentro del agua, el agua dentro de este plástico, estamos bebiendo esas partículas que también hacen daño, como dijo la doctora María, al cuerpo. Y también están produciendo lo que leí yo, no soy médico, pero leí de que también están haciendo de que estas aguas embotelladas en plástico, bueno, dicen de manantial, no sé yo, o no, o de no manantial, de mesa, por ejemplo, que está haciendo daño a las mujeres, como dijo, pero para que no tengan hijos, para que no puedan procrear, para que tanta agua de embotellada que consumen llegue a hacerlas estériles con el tiempo, ¿no? Entonces, no voy a decir que el agua de mi país es un agua maravillosa, ¿no? Porque trae mucha historia y trae muchas cosas por descubrir aún. Pero estamos tratando de dentro de ese panorama, dentro de ese ambiente en el cual estamos proclives,
y también desconocer ciertos temas de nuestra agua nos llevan a ser un poco, en mi caso, ignorante de no pegarnos o frecuentar un alto nivel de estudio referente a esto, al agua. Y yo creo que como el agua es vida, debemos de cuidarla. Y pero ¿cómo la cuidamos? Si nosotros somos los que mismos que propiciamos ese daño por lo que destruimos o por lo que ponemos ahí en el agua. Hace poco vi un video de cómo están sacando cantidades de plásticos del mar. Y no es de ahora, siempre se está haciendo. Han creado un nuevo invento para sacar los plásticos. Pero así como sacan plástico, siguen también generando más plástico. Porque ¿dónde se embotellan esas aguas, esos jugos? ¿Dónde? En plástico. Es una triste... Esto es algo de no acabar, ¿no? De continua cadena. ¿Y cómo la paramos? Tenemos, ahí el tema, ¿no? Tenemos los gobiernos que se enfocan en guerras y armas, ¿eh?, en todo el mundo. Mientras la tierra se desmorona, estamos perdiendo la razón. Es una triste realidad, ¿eh? Claro que los gobiernos de todo el mundo destinan una gran parte de sus recursos a la guerra, a la producción de armas, mientras que la tierra, nuestro hogar común, se enfrenta a una serie de crisis ambientales cada vez más graves: el cambio climático, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es grave. Son solo algunos problemas que amenazan el planeta. Claro que sí. Si alteramos el equilibrio, las consecuencias son devastadoras a través de sequías, mega incendios, inundaciones, pérdida de la biodiversidad y desastres naturales cada vez más feroces. El cambio climático ya es una realidad. Bien. Y miles de personas, animales y plantas, ¿sí?, sufren sus efectos. Mientras tanto, los líderes mundiales parecen estar más interesados en resolver sus diferencias a través de la violencia y a la intimidación, que en trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles a estos desafíos. Sí, es alarmante. Sí, se estaba dando el caso, le comentaba a Jan, que se estaba dando el caso esta mañana en un noticiero de México, que en cierto estado llevaba 12 días con una fuga de agua. Y le preguntaban a las personas de ahí, y no lo han reportado, lo hemos reportado, pero no han dicho que no tienen recurso. El gobierno no tiene recurso para atender esto. Y hasta pasada las votaciones, las elecciones, hasta entonces no podrán atendernos. Imagínate, ya con 12 días de fuga de agua, más lo que falta. Locura. Y no tienen recurso. Y la gente está comprando agua, un bote 50 pesos, que no sabemos tampoco en qué condiciones. Y el agua está llegando sucia a los lugares. Tenemos que usar las bombas para que suba el agua. Y no sabemos en qué condiciones se están dando. Entonces sí, es muy preocupante y ojalá se pudiera divulgar a través de todos los medios esto, de forma de que la gente se comprometa, sí, los periodistas, todo el medio que sea posible, que se comprometa en difundir esta noticia. Sí, exacto. Es alarmante ver cómo la lógica de la guerra y la destrucción sigue dominando la política internacional, mientras que el futuro de nuestro planeta pende de un hilo. Necesitamos un cambio radical la forma en que pensamos y actuamos si queremos evitar una catástrofe ambiental. Sí, definitivamente esa es la opción. Que nos hagamos responsables cada uno de nosotros, a ver de qué manera, y difundirlo. María, me explicaste que vives en primera persona los efectos de las contaminaciones por sustancias contaminantes. ¿Qué te pasó, si quieres hablar de ello? Sí, fue en enero de este año, hizo 16 años. La sensibilidad química múltiple es una enfermedad adquirida, no nacemos con ella.
se adquiere por exposición única o repetida a uno o más productos químicos. Puede ser una exposición única o múltiples exposiciones a lo largo del tiempo. En mi caso, fue una exposición única, fue un accidente de trabajo. Hubo un vertido de gasoil en el centro en el que trabajaba como médico. Y eso fue suficiente para arruinarme la vida, hablando mal y en plata, y se podría decir de esa manera, ¿no? Porque te cambia literalmente la vida de un día para otro, porque pasas de tolerar los productos químicos a de repente no tolerarlos en absoluto. O sea, es en tu vida hay un antes y un después. Un antes en el que todo eso lo tolerabas sin problemas y un después en el que dejas de tolerarlo y hay multitud de síntomas, porque es una enfermedad multisistémica, afecta a todo el organismo, a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, de manera que puede dar síntomas en cualquier parte del cuerpo, síntomas que van desde cosas leves a cosas francamente muy graves que pueden llegar a poner en peligro la vida de las personas, ¿no? Y supone un aislamiento porque no puedes, tenemos que hacer un control ambiental de la calidad del aire que respiramos. A ver, los productos químicos digamos que nos llegan por tres vías: respiratoria, digestiva y dérmica. Entonces vamos a tener que controlar el aire que respiramos, vamos a tener que controlar lo que, perdón, lo que comemos y bebemos, y vamos a tener que controlar también lo que nos ponemos sobre la piel, ¿vale? Desde la ropa a cualquier tipo de cosmético. Que esto me recuerda, ahí ha habido dos cosas que ha dicho Sofía y que yo quería incidir un poquito más en eso. Por un lado, Sofía nos decía, y con toda la razón del mundo, el tema del agua, cuando viene envasada en plástico, que ese plástico lleva los disruptores endocrinos de los que yo hablaba, que acaban compitiendo con nuestras propias hormonas, ¿no? Entonces, la cuestión es que no solo es esa agua embotellada, porque a lo mejor la gente piensa, bueno, pues el agua del grifo, como es agua que viene depurada, viene clorada, pues piensas, esa agua es mejor. Ah, pero resulta que, por ejemplo, el cloro reacciona con la materia orgánica produciendo trihalometanos y los trihalometanos provocan cáncer de vejiga, está demostrado. O sea, entonces no estamos seguros ni siquiera con ese tipo de agua que sale del grifo, ¿no? Luego, por otro lado, también Sofía comentaba pues el tema de esos problemas de fertilidad que yo mencioné también al principio. Y quería comentaros un estudio, es un estudio muy reciente, ha salido hace muy poco tiempo y llamó bastante la atención. Es un estudio con espectrometría de masas de alta resolución para detectar contaminantes que hizo el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIP, aquí en España. Y encontraron, fijaros bien lo que os voy a decir, más de 2.000, no estoy diciendo ni uno, ni dos, ni tres, estoy diciendo más de 2.000 compuestos orgánicos potencialmente nocivos para la salud y la fertilidad masculina en el esperma de hombres sanos, ¿no? Que corrobora lo que ya sabíamos, que la contaminación ambiental está relacionada con la infertilidad que está afectando cada vez a un mayor sector de la población, ¿no? Y los contaminantes encontrados precisamente han sido aditivos plásticos, como los talatos o bisfenoles, y aditivos químicos usados en neumáticos, embalajes de comida, plásticos reutilizables o textiles. Yo creo que hay que pararse de verdad a pensar que estamos hablando de que en el esperma de hombres sanos se encuentran más de 2.000 y más de 2.000 compuestos orgánicos que son potencialmente nocivos. Eso es una barbaridad. ¿Sí? Y se han hecho también pues, estudios
buscando esos pesticidas de los que hablábamos y se ha encontrado pues DDT, el DDE, que es un metabolito del DDT, bifeniles policlorados, hexaclorobenceno, beta-hexaclorobenceno, en el 85% de 919 participantes. Se hizo un estudio de la concentración corporal de 19 contaminantes orgánicos persistentes en la población general catalana, en Cataluña, en España. El estudio lo hizo Miquel Porta y se encontró eso que os he dicho en el 85% de las muestras de 919 participantes. O sea, eso es que es una barbaridad. Es que yo creo que si hacemos un estudio de toda la población, vamos a encontrar que toda la población tiene productos de este tipo en su sangre. Y muchos de ellos han sido prohibidos hace más de 20 años. Pero esos productos, es lo que os decía antes, son contaminantes orgánicos persistentes. Esos productos no se degradan en la naturaleza, persisten ahí. Y todo lo que contaminamos vuelve a nosotros. Y que la gente esto lo tenga muy, muy claro. O sea, podemos tirar lo que queramos, pero todo eso va a volver a nosotros. A través del aire que respiramos, a través del agua que bebemos, a través de las cosas que comemos, a través de las cosas que nos ponemos sobre la piel. Si es que nos estamos poniendo plástico sobre la piel, o sea, es que los tejidos sintéticos, la mayor parte de ellos, son derivados de los plásticos, o sea, y ahora incluso, fijaros hasta qué punto está llegando todo esto, en ese afán de reciclar, se están reciclando plásticos para hacer ropa, y la gente no es consciente de que al ponerse esa ropa sobre la piel es el órgano más grande del cuerpo, y la piel tiene una enorme capacidad de absorción, y la piel está absorbiendo todo eso. ¿Por qué están apareciendo todas las enfermedades? Vamos a ver, estamos diciendo una y otra vez, y perdonadme si me extiendo mucho, por favor me cortáis directamente y me decís cállate de una vez, ¿no? Pero es que, a ver, hay algo que me preocupa mucho como médico y como persona, y es que llevamos varias décadas viendo aumentar un montón de enfermedades. Estamos viendo aumentar el cáncer, estamos viendo aumentar las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunitarias, las alergias. Estamos viendo aumentar una serie de procesos y nadie se está preguntando el por qué. Y el por qué es precisamente todos esos productos que estamos echando al medio ambiente y que están volviendo a nosotros. Por esas tres vías que os estaba diciendo. Entonces, si hay algún incauto que piense que por tirar una cosa, pues lo que decíamos, que la tiro en el agua, en el mar, en el río, y eso se diluye y la toxicidad desaparece, que no, que eso vuelve a ti, vuelve a todos nosotros otra vez. O sea, que empecemos a pensar seriamente con la cabeza y no con los pies, porque cada vez hay más enfermedades, y es que estamos viviendo en una sociedad que ha creado enfermedades. O sea, ya no es que haya modificado las existentes y ahora sean más frecuentes, ¿no? Porque la sensibilidad química múltiple no existía cuando no había productos químicos sintéticos. Entonces, al crear en un laboratorio ese producto químico, personas reacciona a todo eso porque no estamos acostumbrados a eso. Eso no es natural, es sintético. Gracias, María. Se estima que cada año en el mundo alrededor de 1-2 millones de personas mueren a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Sí, sí. Y del ambiente. Sí, del ambiente. Diarrea, infecciones gastrointestinales, cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, además de las muertes directas, la contaminación del agua tiene un impacto significativo en la salud
y el bienestar de millones de personas. ¿A qué se deberá? ¿Será que realmente nos estamos menospreciando como seres humanos? ¿Será que ya estamos cansados de nosotros mismos? No sé, hay cantidad de interrogantes que uno se hace a veces. Responder, porque la situación es particularmente grave. En los países en vías de desarrollo, donde el acceso al agua potable segura es a menudo limitado, es un problema muy grave en el mundo. Totalmente. Ahora, no sé, hay personas que piensan que es un ciclo y que, pues bueno, que vamos para desaparecer. Una forma muy conformista tal vez, ¿no? Pero hay personas que sí, ya no se toman en serio nada. Por más que le dicen, no se toman en serio nada. Y es triste, porque no sabemos si es ignorancia o es miedo a no querer saber la verdad. Sí, yo creo que el ser humano es estúpido. Doctora, el cloro también daña. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos, cuando digo nosotros, me refiero a los enfermos de sensibilidad química múltiple. Y de hecho yo en casa tengo como una pequeña depuradora, tengo un sistema de filtrado por osmosis inversa, que además pude comprobar al poco tiempo de que me lo instalaron, hace ya muchos años, hubo una avería en la calle, en una tubería de la calle, y el agua salía en el edificio marrón. Sí. Solo que yo tenía, el grifo era de dos vías, en una salía el agua filtrada y en la otra sin filtrar. Entonces el agua sin filtrar se veía perfectamente marrón y el agua filtrada por osmosis inversa era un agua perfectamente limpia que se podía beber sin problemas, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que solemos hacer es eso, disponer de un sistema de filtrado en casa, independientemente de que tengas un grifo que supuestamente viene el agua clorada de ahí, pero no, sí. Aparte nosotros tenemos ese sistema y luego en las duchas ponemos decloradores para quitarle el cloro al agua, porque también la piel lo nota y mucho. O sea que nos vamos a tener que asear nada más sin darnos ducha. Baño de esponja. El agua es que contiene dentro aceite. De poco no vamos a tener ni agua para eso, porque al paso que vamos, que es lo que decíais hace un rato, al paso que vamos llegará un momento en que no va a haber ni agua disponible prácticamente para casi nadie, ¿no? Y si la hay, la habrá a unos precios, porque esto al final sí. de todo se saca dinero y por ahí sacarán dinero y lo pondrán a unos precios prohibitivos para la gente normal y corriente. Sí. Y sabe Dios lo que pasará, ¿no? Sí. Pues solamente que... Sí, claro. Solamente que hayan descubierto algún planeta o luna que tenga ese precioso líquido y que algunos estén pensando marchar para allá. No sabemos secretamente qué tanta prosperidad tengan ellos para su forma de vida. Eliminarnos unos a otros, quién sabe. Sí. El agua que contiene arsénico y pesticidas, esta información me la dieron en uno de los municipios vecinos, ¿no? El agua que contiene arsénico y pesticida, cuando se usa para cocinar, se convierte en dioxina. Una sustancia más peligrosa. Es que ese es el problema de muchos de estos contaminantes, que, no tenemos en cuenta
que nos están llegando a pequeñas dosis a través de lo que decíamos, del aire que respiramos, de esa alimentación, de esa agua de bebida, de eso que nos ponemos sobre la piel. Llega todo eso a pequeñas dosis, pero en nuestro cuerpo eso hace un efecto cóctel, de manera que los diferentes productos pueden reaccionar entre sí y pueden originar productos que sean todavía más tóxicos. Ese es el problema que tenemos hoy en día, y de eso la gente tampoco es consciente, o sea, de que son muy pequeñitas dosis lo que te llegan, que luego las autoridades correspondientes te dicen aquello de, uy, esto está en límites legales, o sea, no se preocupe usted, que esto es un tanto por ciento muy pequeñito y no le va a pasar nada por tomarse esto. Claro, pero es que es eso, más las otras 200 dosis que te tomas todos los días, o que llegan a tu cuerpo todos los días, a través de las diferentes vías y en todo lo que usamos en nuestra vida diaria. Entonces, claro, ahí después, ese efecto cóctel, dentro del cuerpo puede pasar de todo. Así es, sí. Dice que alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes, en todos los continentes del mundo, durante al menos un mes cada año, no tienen agua. ¿Qué? Y así podemos ver cantidad de noticias que nos dan los medios, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta, doctora, la recomendación que nos hace. Porque sí, es necesario tomárselo muy en serio. Bebemos el vino, ¿no? vino tinto, vino tinto. A saber lo que le echan. La cerveza. Si fuera, los químicos, si fuera antiguamente que se hacía la antigua usanza, era perfecto, claro, pero hoy claro. En día tampoco. Hoy en día no sé yo lo que le echarán. Sí, es cierto. ¿Cómo es el vino del Perú? Sofía, ¿cómo es el vino de Perú? Ay, el vino de Perú es riquísimo. Oh. Tiene buenos viñedos. Riquísimo, tenemos un buen vino. Quiero ir. Así que yo creo que. Quiero ir en Perú. Sí, es muy, muy ricos vinos tenemos. Están muy deliciosos, por decirlo así. ¿A qué parte del mundo escaparíamos para poder llevar una vida un poco más estable y sana? A ninguna. Aruma. A ninguna, hoy en día ninguna, porque es lo que decíamos, lo que yo comentaba al principio, que esos contaminantes orgánicos persistentes se pueden trasladar a grandes distancias, entonces llegan incluso a zonas donde nunca se han usado, ni los conocen, claro. Ni nada de nada, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Sí. Seguro, seguro no vamos a estar ya en ningún punto del planeta. Al fin y al cabo, este planeta camina hacia la destrucción total, ¿o no? Pues sí, la verdad que sí, es triste, es muy triste, lo sentimos por las futuras generaciones, porque uno ya de alguna manera, más bien o más mal, ya vivimos, pero las nuevas generaciones lo van a padecer en forma muy trágica, tristemente. Uh-huh. No sé si los científicos den con algún mecanismo que pueda de alguna manera ayudar a toda esta depuración del agua. ¿Quién sabe? Los científicos conocen bien el agua, pero no saben cómo se formó. El agua es un milagro y como tal debemos cuidarla. Pero Jan, milagro es todo en la vida. Todo la vida. Lo que pasa es que le hemos perdido respeto a la vida. Ese es el problema, por eso hay personas que les llega más lo que pasa que a otras. ¿Por qué? Porque hemos perdido el respeto a todo. Todo. Porque todo lo queremos fácil, rápido y sin pensar. Y nos hemos acostumbrado ya por décadas en hacerlo. Ahora que te pide de alguna manera ser responsable, ya no estamos educados para ser responsable. Te tiene que reciclar también para hacerlo. ¿Y quién tiene la paciencia para hacerlo? Si a nosotros nos ha llevado toda una vida. A medida que nos acercamos al final de este episodio, sí, de Sin Fronteras, Senza Frontiere, quisiera tomarme un momento para expresar mi más profunda gratitud
a María Argentina, Rosario, Sofía, un sincero agradecimiento a todos los oyentes, y un agradecimiento especial a las emisoras de todo el mundo que difunden Sin Fronteras. Gracias por ser el puente que une culturas y naciones, amplificando nuestro mensaje de esperanza y unidad. Me parece muy gracias bien. A todos. Gracias a ti, Jan. Gracias a todos. Gracias. María está nos cordialmente vemos. Invitada para cuando gracias. Guste. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Me he sentido muy angustiada.